Y la otra pata aquí. De hecho, todo esto está un pelín más hacia el centro. Aquí está el charco. La caja y aquí la máquina súper rara esta, que es, no sé lo que será.
Más o menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 escamas hasta aquí. Y aquí tiene la borda. Cuatro. Y aquí vendrían los brazos. Uno, dos, tres. ¿Ves tú? Aquí estaría la que hace cuatro. 5, 6 grande, la 7 esta, y aquí al final de la cola, no me equivoco, vale, parecido a un tamizador. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos un taladrillo. La broca. I'm very in love with the functurious creatures like this one. The hell is this? Okay, this is in my style, so something like that.
En serio, Fran, ¿de dónde sacas esta idea? Esto es una auténtica maravilla de sujeto. Thank you.
Coin. Se ha ido la conexión de la pantalla, vaya hombre. Sorry for that. Vale, esto es un tornillo gigante. Esto muchísimo detallito, ¿eh? Mucho, mucho. Increíble. Me gusta. Me va a pasar alguno, seguro, pero... Lilith, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que está saliendo el sonido duplicado, pero no estoy seguro. Son tres.
Limpio esto un poquito de línea que está muy, muy guarro. Y me voy a liar. Ya se ve más o menos lo que quiero hacer. Y si se parece en algo o no se parece en nada. Poco más o menos. Vale, más o menos ahí. Yo me tengo que olvidar un poco de mi manía de querer que todo esté perfecto y ser un fiel reflejo del modelo. A mí algo que eso me cuesta horrores. Creo que lo tengo todo. No, los botes estos. Esto es un tetrabric de vete a saber qué y... Aunque él no especifica nada, yo lo voy a hacer así. Yo que estoy viendo que la tripa, yo se le he puesto demasiado abultada porque llega por la rodilla. Ergo esta pata. Viene más así.
Bueno. Vale. Ahora vamos con la línea. Pero eso, el color que quiero es negro. Venga, voy a dar por la maquinita. Vale. Bajaremos la opacidad para verlo mejor, porque si no me puedo liar mucho y la lío parda. Mira, vamos a hacer sin ayuda de él. Ocurría, me estoy liando yo aquí.
estofono trapezoidal. Que no me había fijado yo antes. Como se me da mejor hacer las curvas así, pues lo voy a hacer así. Me vengo tan al centro. Otra vez. Thank you.
avioncito grande ahí, y luego como un ratón de bola y algo que parecería. Me he colado. Contigo, macho, si antes te salían bien los paralelos. Maquinita, creo que casi terminada. Me falta el enchufe de la goma. La manguera. Otro rato. Caja. De la caja estoy pasando de mí mismo a la hora de hacerla, por lo que estoy viendo. Viendo esta parte mucho más alta. Okidoki. Aquí tiene un bollo.
Todos lados se ven de la tuerca. Tres lados. Entonces, esta no es la forma. Para que se vean tres lados. Así. 5 y 6. Y de la otra tuerca, idem, solo 2. Esta tuerca me ha quedado súper chunga. Me estoy colando, se me está yendo los dedos. Mira, tardo menos paso de la por cabeza. Quita el estrés de trabajo. Es la idea. Aquí no se viene a sufrir. Aquí no se viene a sufrir. ¿Qué tal, Lilith? ¿Cómo estás? Me alegra verte por aquí. Vale, vayamos con el primero con el Dino. Sigo diciendo que por algún extraño motivo me estoy escuchando por duplicado y no sé por qué. Ay, alguien que me ayude, please. Esta curva es muchísimo, muchísimo, muchísimo más pronunciada. Tal que así.
regordete por la cola, creo. Y ya está. Fíjate tú la curva súper suave que ha hecho Franchurio aquí en la parte de la cabeza y la cosa tan tosca que he hecho yo aquí en la parte de la cabeza. Intentamos a ver si me sale. Que el suyo es tan sumamente apapuchable al mismo tiempo que rígido, metálico. El mío es una cosa tan rara. Me lo voy aquí que no sé lo que es, que no me... No sé lo que es. Eso es lo malo, es que no sé lo que es. Bueno. Creo que voy a dejar la curva esa para el final, para luego. Sí que está en modo incógnito, ¿no? Está utilizando técnicas ninja depuradas a lo largo de milenios. Se me ha vuelto loco. Pues vamos. Thank you.
Llega hasta, pues sí. Hombre, por favor, qué honor. Zumo de electrones por aquí. ¿Qué tal? Voy a bajar un poquito más la rodilla para que se vea mejor. Tal que así. Arr. Estoy con Procreate. O Procreate. No sé muy bien cómo. ¿Cómo decirlo ya? O sea, digo Procreate y me dicen cosas raras, otra vez digo Procreate y me dicen, bueno, ¿tú no estudias inglés? Lo digo como me dé la gana, ¿no? Muy bien, pues en ese caso estoy con como me dé la gana. Pues sí, Lilith, pero tú sabes que me pueden la ansias de maestro de intentar ser lo más correcto posible. Por si tengo la oportunidad de enseñar algo. Bueno. Vamos a hacer la cosita esta tan simpática y etéreas al mismo tiempo. No me hagas marranar. Thank you.
Vale, este sale directamente de la pierna. Y una vez hecho eso, creo que le voy a bajar la mandíbula hasta ahí y la altura de la cabeza va a quedar por ahí. Y quizá, quizá, solo quizá, pueda hacer esa curva tan suavecita al final se me ha fastidiado. Así se quedan. Que sigue sin convencerme. La verdad es que este estilo, más de estilo, digámoslo así, cómico o algo así, tan sumamente fresco, agradable, divertido, simpático que tiene Fran Xurio, a mí me cuesta la misma vida. Que no es que el resto no me cueste, pero este especialmente me cuesta mucho. Supongo que porque yo no soy nada de fresco, divertido, agradable, simpático y demás.
Y esto sí que voy a hacerlo de esta forma, porque aprendí que cuando las pupilas son horizontales, siempre, siempre tienen que quedar horizontales. Estoy por hacer lo siguiente. Creo que voy a poner una capa para cada elemento. Creo que voy a poner una capa para cada elemento. De hecho, estoy tan sumamente convencido que lo voy a hacer. Cortar y pegar. Hala, fuera. Una capa por ahí. Así luego puedo trastocarlo todo como me dé la gana. Cortar y pegar. Fuera, siguiente. La maquinita. Ay, que siempre se me olvida. Así ahora hago así y me olvido del dinosaurio. Cambia el nombre. Robodino. Como sujeto raro. Esa es la caja. Máquina. Porcas. Hala, fuera. Ya está. Venga, vamos ahora con el sujeto. Vamos con el sujeto. Un tío elegante, doquiera que lo haya, con su chándal. Y ahora el pelucón este que le ha puesto aquí Fran Churio, que vaya tela. Todo menos el tupé, vale.
estos moñetes es que, vamos, ni la abuelita Paz en sus buenos tiempos. Ping, pan, vale. Todo el rato que me he tirado con el dinosaurio y lo rápido que voy a terminar con el sujeto. Que me gusta mucho porque lo ha hecho tan sumamente andrógino que no se sabe lo que es. Y eso mola mucho. Los pies me han salido un poco extraño, pero bueno, es lo que hay. Y ahora que lo estoy viendo, el cuello del y el chandal también es un poco cutre. Un poco cutre. Vamos a arreglarlo. Vale, mejor. Sujeto. Vámonos ahora a la capa de la mesa del taladro.
me está pasando hoy con las líneas. No sé si es por el cambio con la mesa de dibujo. ¿Qué podría ser? Vale, algo pasa que creo que no se ve. Algo pasa por aquí. Vale, ahora.
Y esto no se lo ha puesto él, pero como el mío me sale bastante más grande, y cuando digo bastante más grande me refiero a inmenso,
Primero la broca y luego hablamos, ¿vale? Dos. Bueno, pues la mesa está hecha. Estantería. Y vuelvo que no me sale la dichosa línea recta. Thank you.
otra vez. Paciencia, venga. Traguito de agua. Lo dejo ahí. No me va a estorbar. Thank you.
Algo está torcido y no sé lo que es. Creo que en la estantería de arriba. Sí. Estantería de arriba. Madre. Espero que esto se pueda solucionar seleccionando y moviendo de alguna manera, que si no me lo veo negra. ¡Ole! ¡Qué chulería! ¡Hostia! ¡Cómo me encanta este programa! Esto cada vez me gusta más. Bien, el bichillo por ahí. Tiene marco, esto tiene marco. Tiene marco. Vamos a hacer bien esta línea, que está, joder, más torcida que la carretera de la Virgen. Mi pulso sigue insistiendo en girarse. Se me romperá la línea si yo no levanto el lápiz. ¿Sabes? Es una preguntilla. Ay, ¿por qué se me ha roto ahí?
Por supuesto, hay otra manera más fácil de hacer esto y que yo no la estoy usando. Así se queda. Dos pomos, tres pomos. Siguiente capa, bicho. Que el bicho es... más raro que todo. Pasamos aquí. Vale. Ocultamos estantería. Thank you.
Vale. Un experto en qué, Lilith. Un experto en qué. Creo que lo tengo ya casi todo. Casi, casi, casi. Me faltan cosillas. A ver, entre la máquina. Aquí, manguera. Que no una manguera, realmente un cable gordo. Qué va, Lilith. Uf, si esto tiene, el programa este tiene de cosas, de misterio, utilidades, chuflas, que es una virguería. Lo que yo hago son tonterías, para que no vamos a engañar. Esto es una tontería como un piano de grande. Pero bueno, gracias, gracias por eso, ánimo. No, no me menosprecio. A ver, no te voy a negar dos cosas. La primera, que dibujo bien. ¿Vale? Porque dibujo bien. No muy bien, pero bien. Y el programa, pues estoy aprendiendo a manejarlo y no voy mal. No voy mal. Pero esto tiene una cantidad de utilidades y demás a las que yo no le estoy sacando partido por vago. Pero si yo me pusiera aquí a hacer como hacen otras personas que están con el programa este, a manejarlo, a estar todos los días practicando un poco, probando cosas nuevas y demás, pues iría de otra forma. Ahora, por ejemplo, ves tú esta cosilla. Ya tengo las dos líneas paralelas. Y me he ahorrado algo. Pero esto es porque ya te he dicho, porque soy muy vago. Y ahora me he perdido de por dónde va el cable. Me he perdido, no sé por dónde va el cable este. Vale, creo que ya lo tengo.
Vale, esto va por aquí. Cuando digo que soy muy vago, lo que quiero decir es que no le dedico todo el tiempo que quizá debería dedicarle para poder manejarlo bien. Pues realmente luego estoy haciendo otras cosas en casa. Yo no me voy a dedicar a la ilustración, lo hago por afición, porque me gusta y demás. Una persona que sí se vaya a dedicar, pues evidentemente le va a dedicar a esto una cantidad de horas flipante. Y por ejemplo, esta línea curva medianamente en paralelo, pues la hará con rapidez y no con la lentitud que yo lo estoy haciendo. Por la sencilla razón. De que va a practicarlo mucho. Ya puedo. ¡Ey! ¿Qué te has colado tú? Ya puedo fusionar esas dos capas. Sí, poquito a poquito le encontraré más truquillo y demás. Porque la verdad es que es una herramienta muy bien diseñada. Estoy, la verdad, muy contento. Estoy, la verdad, muy contento con la herramienta esta. Y esto me lo voy a cargar. Fuera. Y lo vamos a hacer así, porque me ha gustado cómo lo ha resuelto aquí.
Tiene esto, detalles a tu tipo. De aquello, ahora mismo estoy viendo otro que se me ha pasado antes. Tiene una cantidad de detallitos que es alucinante. Esto me recuerdo cuando estuve haciendo hace ya unos cuantos años un curso de Office para manejar el paquete Office de Microsoft. Estoy hablando de hace muchos años ya. Y nos pusieron una prueba, pues que era copiar un documento de Word. Nos dieron una plantilla, una fotografía. Y la mayoría lo hizo bien, pero dos lo hicimos perfecto porque vimos que el tío había cogido los tabuladores para marcar dónde están dónde empiezan los guiones o dónde empieza el primer párrafo a escribir y demás, y lo había movido unos milímetros. No se notaba casi nada, pero lo había movido. Y de eso nos dimos cuenta, dos, solamente dos. Entonces, cuando ponen cositas de estas de detallitos, de fíjate, a ver si ves lo que tal. Me gustan mucho esas cosas porque requieren atención. Y me gusta esa exigencia, porque como tengo gafas y no veo, pues para mí es un reto especial. Me estoy dando cuenta cuando hablo que omito muchas palabras, que si bien no son demasiado imprescindibles para captar el mensaje al completo, no sé, no me acaba de gustar. Supongo que es por juntarme ahora con gente joven. Vale. Vámonos al sujeto. Porque no le he puesto. No le he puesto la cremallera. Ahí. Esta parte de aquí. Y aquí tiene esto. Que yo le he puesto el cuello mucho más abierto de lo que lo tiene en realidad. Pero bueno, entonces dibújalo a tu estilo. Y a mí me gusta más así, que tenga más. Más cani. Uy, qué gordo. Vale. Y la línea amarilla. Y aquí el número 4. Bueno, creo que el sujeto. Bueno, espérate. Aquí tenemos un. Pues puede ser una abuela.
Puede ser una abuela. Cani. Pff, madre mía, jolín. ¿Cómo te explico yo lo que es un cani? Yo creo que si tienes el buscador y lo puedes usar, Google, vamos, y pone cani de Huelva, por ejemplo, y le da imágenes, las tres primeras son bastante descriptivas. O cani de Sevilla también te puede servir. Ese sujeto, que a ver, que supongo que su madre cuando lo ve dirá qué guapo es mi niño, qué elegante va cuando sale de fiesta. Pero vamos, no es mi estilo, que nos vamos a engañar. Más que de esta parte de la garganta el cable, más que de aquí le está saliendo de arriba. Thank you.
esta parte de aquí. Ya nos la hemos quitado en medio. Más o menos. Pues sí. Pues creo que ya has visto lo que es un cani, ¿no? Pues tú mira ahora aquí a... al sujeto que el amigo Franciurio nos ha dejado y después... Hombre, le faltan los collares, desde luego, ¿no? Pero... Tenéis un nombre distinto. Ay, no lo recuerdas. Qué lástima. Jolín, ¿por qué me tiembla tanto la mano últimamente? Ahora. Creo que lo tenemos todo ya listo. ¿O no? A ver, la esta con el taladro está. El sujeto está. El robodino está. El cable. Uy, espérate, al robot le faltan los brazos. ¿O tú qué sí? El mío. Ay.
Esto no sé lo que le pasa a veces, que se me vuelve sumamente loco. Y me fastidia mucho. ¿Qué capa estoy? Vale. Voy a borrarle esta parte porque esa línea es la que hace el brazo. Y este va a tener garras. Este no va a ser family friendly. Cholos fresas, que le... A ver, lo de fresa ya le quita... Le quita poderío, le quita empaque. Así que mira, me gusta. Me gusta. Queda más cutre todavía. ¿Por qué se me corta la línea? Es que no lo entiendo. Por cierto, ¿qué hora es? Uf. Llevamos ya 2 horas y media. Así que creo que hoy lo dejo ya aquí. Hemos hecho el boceto y hemos hecho ya el dibujo de la línea. Así que creo que por hoy está bien. Mañana podríamos seguir. Mañana podríamos seguir tranquilamente. Suban, hijo, acuérdate de qué grosor de goma tienes, porque la lías. Ahí son las 11 de la mañana, ¿verdad?
11 de la mañana, qué bien. Allí todavía está. Es tempranito. Muy bien, bueno, pues ya está. Aquí lo voy a dejar yo. Porque ahora a las 9. A las 9 aquí, o sea, dentro de una hora. Aquí son las 8 de la tarde, las 20 horas. Y dentro de una horita va a venir mi queridísimo amigo Psicoblog a hacer uno de sus directos en Twitch. Así que voy a descansar un poquillo de pantalla porque a las 9 quiero verlo. El cable. Bueno, pues aquí se queda por ahí. Vamos así, que se vea bonito, ¿no? Tengo que seguir con mis prácticas de persona que intenta manejar las redes sociales de manera fluida. Cosa que no se me da bien. En fin, pues muchísimas gracias, Lili, por pasarte y espero verte pronto por aquí. Pásalo muy bien. Trabaja lo justo. Y sonríe mucho. Sé feliz. Hasta pronto.